Vale, creo que no me han visto. Espero que no, porque si no me va a caer una buena bronca. Uf, vale. Y si no quiere verme después de la otra vez, pero es que se va a ir y quiero despedirme. Uf, vale. Ay, vale. Ay, no sé. Oh, está. ¡Eh! ¡Oh! ¡Esa es mi doble! ¿Qué haces, Jack? ¿Por qué hay dos? ¡Es mi doble! Nada, ella es falsa. ¿No ves que no tiene mi voz? ¿Cómo que? A ver, se parece un poco. Pero habíamos peleado. ¿Te besas después de habernos peleado y haberte dejado? Me había pedido perdón desde todo súper raro. No te ha visto nadie, ¿verdad? O sea, que esto van a pensar falso. Que soy yo. Sí, soy falsa. Digo, no, yo no soy falsa. ¿Cómo? Es ella. Ella es falsa. No, tú eres la falsa. No. Sí. Y te vas a tener que volver al lugar de donde seas. Vas a defraudar a tu padre. Sí, claro. ¡Desde 2020! ¡Oh! Toma, bueno, ya me he deshecho de ella. Era un hechizo que aprendí hace poco. Pues se te ha ido un poco. Espero que no haya hecho nada más raro. Ay, lo peor que puede haber no, hecho no, solo es... eso. No, ya, bueno, pero imagínate que ha besado a Hope o algo así. Espero que no le haya hecho... O a Kendra. Oh, espera, no se habrá ido besucando con todo el colegio, ¿verdad? Ah, bueno, no lo sé. Venía para despedirme. Porque, como... De hecho, sí, pensé que iba ya... a llegar tarde, que ya te había ido. Pero bueno. Sí, pero tu doble me ha... Entonces, impedido irme. No ha sido tan malo. Supongo. Bueno. Quería pedirte perdón. Supongo que todo lo que ha dicho era falso, ¿no? Ah, ¿qué ha dicho? Pues que perdón, que en verdad todo era una mentira. No. ¿Y todo eso? O sea, sí, es falso. Vale. Solo quería despedirme y que estemos en buenos términos. Y poder verte más adelante cuando todo esté bien y lo hayamos superado. Pero seguir siendo tu amiga. Con tiempo seguramente se pueda. Vale. Pues... Por cierto. Sí. Antes de que me dejases en una de esas que fui al pueblo a comprar cosas para mi padre. Sí. Te compré esto. Oh. Es un collar de piedra lunar que potencia tus poderes. O eso me han dicho. Ya sabes que yo con lo de la magia no sé mucho. Muchas gracias. Me lo voy a poner. Y para tenerte siempre conmigo. Y bueno, un bonito detalle, gracias. Quería desearte un buen viaje y que nos veremos más adelante. Mucha suerte en tu nueva vida, Yubi. Gracias. Bueno, me voy antes de que me pillen, ¿vale? Ya casi va a ser de día. Bueno, hasta luego. Cierro. Adiós. Claro. Vale. Pues, ¿qué haces ahí? Oye, ¿no estarías mirándome mientras duermo, no? Tengo cosas más interesantes que hacer que mirar mientras duermes. Sabes que duermo con un ojo abierto y el otro cerrado por si me haces algo, ¿no? Claro, como has dormido tanto esta noche. ¿Qué? He dormido bastante.
Bueno. Sí, claro, con Jack. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde has sacado eso? ¡Ese era mi doble! Sí, claro. No, no te habrás topado con mi doble, ¿verdad? ¡No te habrá besado! ¿Qué? Ah, no, no sé. Mi doble. No. Bueno. Ah, vale. Bonito colgante. ¿No vas a ir a clase o qué? ¿Vas a darle a tirando. Oh, vaya. Bueno, pues nada. Qué rara es, en fin. Oh. Hola, Kendra, con la Safira. ¿Cómo estáis? Buenos Hola. Días. Hoy Buenos tenemos días. Un gran día. Sí. ¿Eh? Sí. No sabes qué día. Hola, ya la has Hola. Otra ¿qué? Vez, me van a castigar otra vez. Pues, ¿cómo tienes tanta fuerza? No sé, últimamente tengo un montón. Uf, qué raro. Sí, y vuelvo a tener hambre. Eso significa que... No sé. Oh, qué raro, ¿no? ¿Qué toca? ¿Alguien ha sabido algo de Silvana? No. Toca pues clase de criaturas mágicas. ¿Criaturas mágicas? Qué sí, guay. En plan... Conocerlas, saber distinguirlas. Veremos un pato. Saber. ¿Eh? Nunca no, he visto un pato. Tenemos que saber cuáles son peligrosas, cuáles no y cuáles hacen cosas malvadas. ¿El pato es peligroso? No, pero el ganso sí. Creo que te mata, te pica el culo cuando. Ya sabes. Bueno, en fin. ¿Y tú estás muy callada, Safira? ¿Estás bien? Sí. ¿Te curaste bien las heridas? Sí, ya estoy mejor. Me alegro. ¿Y vosotros dos ya...? ¿Qué? ¿Os habéis ¿Qué? Besado? ¡Vamos para clase! ¿Eso es que sí? No, eso no. Oh, vamos. ¿No vas a...? ¿Ya no le quieres? Oh, ¿ya no os queréis? En plan... Oh, ¡hola, no. Rowan! Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal leyendo un poco? ¡Ah! ¿Te lo he esperado? ¿Qué prisas tienen? Ah, no sé, creo que están emocionados con saber lo que pasa allí. En plan, no es nuestra primera clase porque la profe estuvo de viaje. ¿No les habrás molestado con su relación o no relación? Creo que sí. Le pregunté si se habían besado ya, porque no sé. ¿A qué entrar de preguntas de cualquier de ese tema y huye? Ah, qué divertido. Anda, mira no, qué serpiente más graciosa. A lo mejor es alguien disfrazado, o sea, disfrazado transformado. Tenemos que aprender a cambiar nuestras formas. ¿Por qué? Tengo unas ganas de que llegue ese día de la clase. No sé, me gustaría convertirme en un pato. No, pato no, no sé por qué lo ha dicho. Ah, porque Kendrick lo ha nombrado. Quiero convertirme en un cuervo, sí. ¿Y ese collar? ¿El collar? Ah, me lo han regalado. ¿Quién, Jack? A ver, quería despedirme y fui anoche a su cabaña. Pero no pasó nada, aunque mi doble se ha besado con él. ¿Por qué has hecho tu doble? ¿Cuándo? ¿Eh? No, es que no lo había encontrado. Mi doble, ¿no te acuerdas? No, sí, que por qué ha hecho eso, digo. Oh, creo que me quería fastidiar. Era como que me tenía un poco de odio. Y lo último que me dijo antes de que la hiciera desaparecer es que mi padre se iba a decepcionar de mi cosa, que es verdad, pero bueno. ¿Y por qué se va a decepcionar tu padre de ti? Bueno, cosas de familia, supongo. Supongo que tú tendrás muchas cosas con tu familia, ¿no? Ahora que lo pienso, no llevas nada mío. Algún día tendré que darte algo para que lo lleves. Oh, vale, sí. Estaría genial. Y yo también te regalaré algo. No sé qué, pero algo. Sí. Buenas. Llegamos tarde. ¡Pato! Es que llevo rato esperando si no salíais. ¡Ah! Yo estaba en clase. Pero si acabas de salir de la habitación. No sé a qué te refieres. Sí, sí, yo estaba. Estaba allí. Y has recogido a tu rezagada. Es verdad, ¿habéis ya recogido vuestras cosas? ¿Vuestros clones? Y el mío sí. ¿Y qué era lo último que estaba haciendo tu clon? Pegándome. Ah. ¿Has dicho pegándote? Me pegaba, mi clon me estaba tirando hechizos. Entonces, el mío también si era eres... como malvado. ¿Y si tú eres el clon y tú...? ¿Eh? ¿Eh? A lo mejor el clon le tiró el hechizo para desencantarle a ella. Oh, Juan, ¿quieres que hablemos de cuando eras pequeño?
¿Qué te pasa a ti ahora cuando eras pequeño? Me acuerdo perfectamente cuando eras pequeño. ¿Y qué tiene que ver eso ahora? Pues que no soy el clon. Ah, ya, es verdad. Pero tu clon sabría lo mismo. ¡Pato! En verdad los clones hacen cosas de lo que queremos. Erais muy unidos tu hijo. Pero... Sí, ¿qué pasa? Desde pequeño. ¿Por? Nada, da igual, nada. ¿Qué pasa? ¿Nuestras familias se llevan bien? Hay algo muy grande y peludo. Corriendo de la clase. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay algo muy grande y peludo. ¿Qué es eso, profe? Hola. Yo no entro. ¿Qué os pasa, por favor? Uy. Está raro el nuevo alumno. Ay, pero eso es muy grande. ¿Más asiento? Sí. Ah, y usted también es muy alta. Es una... disculpa. ¿Sí? ¿Es una semigiganta o algo así? Así es. Ah, ya por Dios. ¿Podría observar el búho gigante de mi derecha? Sí. ¿Alguien sabe el nombre oficial de búho? ¿Eso es un búho? ¿Sí? No, no es un búho. Será otra cosa, pero un búho es más chiquito y pequeño y lleva cartas. Es un oso lechuza. ¿Un oso lechuza? Correcto, correcto, pelirrojo, el chico listo. Bien. Pero eso no vuela, ¿no? No vuela. No vuela. Es tu ser un búho lechuza gigante, buena persona. Anda. Gusta solo comer y comer. Mira, como yo. ¿Y qué come? Bueno, todo tipo de hierba es... ¿Hierba? Sí, uy. Bueno, al menos no come carne. En plan, podría devorarnos a todos de una sentada. Poder acariciar hace muy bueno y dar abrazos. Bueno, en verdad, si molestas a su cría, te pueden matar de un zarpazo. Uy. ¡Ay! Vaya, por tú 10 puntos, chico inteligente. Ah, oh, vaya, si eres de la casa dragón. Bien, uy.